Muy buenas tardes, queridos amigos de Practicatest.cl, espero que todos ustedes se encuentren muy, pero muy bien el día de hoy. Hoy día, volviendo, ¿cierto? Del feriado de ayer, empezamos a hablar acerca de técnicas de conducción. Hoy y mañana hablaremos de técnicas de conducción. Dice que en este tema estudiaremos la mejor manera de manejar una motocicleta y cómo se deberá realizar cada una de las maniobras necesarias en la conducción. ¿Ya? comprobaremos cuál es la mejor manera de, de colocarse sobre la moto, cómo adelantar o frenar, o cómo debemos comunicarnos con otros compañeros, o cómo conducir con lluvia o viento. ya, recuerden que, a pesar de que aquí nosotros hablamos de técnicas de conducción, lo estamos viendo desde un punto de vista teórico. ya, siempre es recomendable tomar clases prácticas con algún instructor, cierto? Eh, capacitado para ello. Es importante, ¿ya? Si pueden hacerlo, háganlo, ¿ya? Una clase práctica ayuda muchísimo, muchísimo, muchísimo a eh, mejorar sobre la moto porque ayuda a conocer un poquito nuestros límites, etc. ¿Ya? Inclusive, si uno quiere rodar en una pista, ¿cierto? La primera clase normalmente siempre va a ser de saber controlar la moto, saber cómo frenar, saber cómo aprovechar, ¿cierto? Lo que la moto eh, puede hacer. ¿Ya? Muy, muy importante, queridos amigos. Muy, muy importante, queridos amigos. Entonces, seguimos. Hoy no he saludado a nadie porque estoy grabando solito por si acaso. Ya, si va entrando gente, la vamos a ir saludando. Entonces, tenemos la postura al manejar una motocicleta, tenemos la comodidad. Lo más importante al sentarse sobre una moto y conducirla es sentirse cómodo. ¿ya? Eso es lo importante para empezar. Hay motocicletas de estilo, motocicletas que invitan prácticamente a andar incómodo. ¿ya? Eh, hay que verlo bien, ¿cierto? Y hay que tratar de, sobre todo, empezar a elegir motocicletas que nos queden. En cómodas, que nos queden livianas, para poder ir eh, empezando y controlando de a poco este mundo. ya Obviamente con más experiencia y todo uno empieza a andar quizás en motos más grandes, más pesadas, etc. Pero la idea es empezar siempre de a poco. ¿ya? Cuando hablamos del peso del cuerpo, dice que el peso del cuerpo debe descansar en los glúteos y la entrepierna hasta las rodillas. El resto del cuerpo tiene que quedar libre de cargas. Recuerden, el resto del cuerpo tiene que quedar libre de cargas. El peso del cuerpo, el 99% del tiempo, va a ir sobre el trasero, ¿ya? Y nos vamos a firmar de la moto, si es necesario, con los muslos, ¿ya? Los muslos tienen inclusive, o los estanques, perdón, tienen inclusive la forma para que los muslos se posen ahí, ¿cierto? Y puedan apretar la moto en ciertas condiciones. Eh, Recuerde que tus manos, ¿ya? tienen que tener movilidad y tus manos van juntas con tus hombros y tus hombros con tu cintura inclusive, ¿ya? Desde la cintura hacia arriba, el cuerpo se mueve mientras voy manejando la moto. Siempre tener movilidad. Por ejemplo, si llevo a un pasajero, ese pasajero no se puede afirmar de mis hombros cuando voy manejando por ningún motivo, ¿ya? Después cuando cuando hablo de de la parte baja, ¿cierto? Al menos de la rodilla hacia abajo, debo tener movilidad. Ya, tengo problemas con la cámara, chiquillo, así que creo que vamos a seguir sin cámara por hoy. No, no puedo utilizar el video. Ya, por ahora vamos a seguir sin cámara por esta clase, ¿ya? Entonces, comodidad, ¿cierto? Peso del cuerpo y además vamos a hablar de los pies y de las manos. Ya recuerden que la moto se maneja con las dos manos y con los dos pies. Ya al menos las motos más comunes que son las que tienen cambio. Ya si tengo, siendo un scooter por ejemplo, ahí ya no tengo control en los pies, solamente en las manos. Pero vamos a hablar siempre de lo más genérico cuando hablo cierto de eh, los pies y las manos debo saber que puedo regular que puedo setear los controles para que mis pies y mis manos estén lo más cómodo posible con esos eh, controles ya tanto en los pies como en las manos puedo cambiar las alturas alejar o acercar cierto algunos controles dice los pies en particular deben tener movilidad para poder accionar con rapidez la palanca o pedal de cambio que está en el pie izquierdo o la palanca o pedal de freno que está en el pie derecho. Estas palancas se pueden eh, mover un poco hacia arriba, mover un poco hacia abajo o inclusive también se pueden cambiar a veces por una que sea un poquito más larga, un poquito más corta para acomodarse un poquito a nosotros. No exagerar, obviamente, ¿ya? Después tenemos las manos, ya dice que el peso del cuerpo puede descansar completamente en el asiento digestivo sin cargar las manos ya que estas deben ir libres para maniobrar. Recuerden que en las manos tenemos la palanca de embrague y tenemos la palanca de freno delantero que es uno de los principales controles de la moto. Estas palancas deben estar de tal forma que las manos las puedan apretar con comodidad, ya deben estar de tal forma que las manos no hagan un gran esfuerzo para accionarla. Además los dedos, eh, debo llevar siempre dos dedos sobre la palanca de freno delantero y sobre el embriague. Ya con el resto de la mano afirmo el manillar. ¿Para qué? Para reducir el tiempo de respuesta en caso de necesitar. Ya si yo tengo los dedos sobre la palanca, inclusive, inclusive un poquito precargada sin accionar el freno, ¿cierto? Voy a conseguir que cuando yo quiera frenar, voy a frenar en menos tiempo y en menos metros, que es lo más importante. Y eso puede ayudar a que pueda evitar por completo la colisión o al menos hacer que la colisión sea menos violenta. ¿Ya? Dice, altura. Esta altura lo dejé para el final porque es lo mismo que estoy hablando desde un principio. Recuerda que la, el ajuste, ¿cierto? De la altura del pedal o palanca de freno y la del pedal o palanca de cambio, debo lograrlo, ¿cierto? De tal forma que ambos puedan accionarse con un movimiento mínimo de la punta de los pies y también el manillar. Además, recuerden que los manillares, a menor altura, menor resistencia aerodinámica ya pero en el manillar sobre todo me interesa la parte de ajustar eh, ajustar la altura de las palancas de freno y de la palanca de embrague para hacer que los movimientos sean lo más rápido y preciso posible de nuestras manos importantes si los apoyapies o estribos se encuentran muy atrás puede tender a dirigir la punta de la bota hacia el pavimento esto es un error un bache inesperado o cualquier obstáculo podría atrapar su pie entre el pavimento y el apoyapié, causándole una lesión grave. Ya importante este punto. ¿Por qué? Porque se acuerdan que les dije que inclusive podía comprar piezas para adaptar un poco más la moto a mis necesidades. Sí, puede ser, pero nunca irse al extremo de volver la moto peligrosa. Y una de las formas en las que la moto se puede volver peligrosa Haciendo esto, es que por ejemplo, los estribos quedaran muy atrás, de tal forma que eh, la punta del pie baje y que yo choque con algo que esté en el camino. ¿ya? Imagínense que hay una piedra y que yo le pegue con la punta del pie a la piedra. ¿ya? La punta de los pies siempre debe estar al mismo nivel o sobre el nivel de los estribos. ¿ya? ¿Para qué? Para evitar pegarle a algo de forma involuntaria. Imagínense que la moto se va moviendo a 100 kilómetros por hora y yo le pego algo que está en el piso, un obstáculo que está detenido. Ya, Imagínense la energía que llegaría a los pies y a la causa. Así que ese es un muy buen consejo a tener en consideración, queridos amigos. Demos un segundo, por favor. Ya, he vuelto. Entonces, ahora empezamos a hablar de las marchas. Marcha es en la moto, ¿cierto? El cambio. Bueno, en cualquier vehículo, en realidad, los cambios también se les puede llamar marchas. Las marchas permiten aprovechar mejor la potencia de la moto. Con la caja de cambios yo puedo lograr que la moto tenga más fuerza o más velocidad. En la primera voy a tener más fuerza de empuje. Y en la quinta, por ejemplo, voy a tener más velocidad. Entonces, la primera se logra desplazando el pedal una posición hacia abajo del neutro. La segunda se logra desplazando el, el pedal una posición hacia arriba del neutro. Y la tercera una posición hacia arriba de la segunda importante dice, no lleve accionado el embrague más del tiempo necesario ya que reduce el control sobre su motocicleta muy importante queridos amigos ya de ahí viene el dicho de los motociclistas de cuando a alguien le pasa algo malo uno le dice no te preocupes que la que solo unas para abajo y las demás son para arriba eso te dice cuando el de motociclista porque la primera solamente es para abajo y de todas las demás son para arriba. ¿ya? Es por ello que el calzado de motociclista lleva una protección justo en esa zona. ¿ya? Del otro lado, claro, de porque esta qué está la bota del freno. Entonces, justo en esa zona lleva una protección para poder levantar, ¿cierto?, la palanca y que no, no dañe el zapato. Cuando uno anda con zapatos normales, muchas veces le hace un hoyo ahí la palanca de cambio, también dependiendo lo suave que sea la misma palabra, ¿ya? Posición natural sobre la moto dice la posición sobre la motocicleta debe ser lo más natural posible, sin forzar una postura determinada. El punto 2 dice si usted va a comprar una motocicleta es importante que se siente en ella. La única forma de estar seguro de que sus pies llegan al piso, permitiéndole un manejo correcto y seguro del vehículo. Aquí, ¿por qué dice? Esto? Muchas veces nos van a decir que cualquier persona puede manejar cualquier moto, esto refiriéndose a la altura de la moto y a la altura de la persona. Eso es correcto hasta cierto punto. ¿Lo puede manejar cualquier persona? Sí. Pero sobre todo cuando estoy empezando a manejar sobre todo cuando estoy aprendiendo a manejar y no tengo la confianza de los mandos, etc., voy a eh, tratar, o yo les recomiendo tratar, siempre de empezar en una moto que les permita poner sus dos pies en el piso con comodidad. Porque al principio puede pasar seguido, de hecho que hey, la moto suene un escape, que nos vayamos hacia algún lado, etcétera. Ya, entonces, para evitar eso, para poder reaccionar mejor en esas condiciones, sobre todo cuando estoy aprendiendo, es muy necesario que tú puedas poner tus dos pies bien puestos a ambos lados de la moto. Ya entiendo que hay motociclistas que pueden lograrlo, en, que son pequeños de estatura y que pueden lograr andar en una moto más grande. Pero normalmente eso es cuando yo ya tengo práctica en otro tipo de motos. Entonces, mi consejo 100% es que al menos para empezar a andar en moto, para aprender una moto que podamos dominar eh, bien, ¿cierto? Y controlar bien nuestros eh, mandos, nuestros controles, ¿ya? Ya, Posición natural entonces sobre la motocicleta, punto 1 punto 2 lo tenemos listo, punto 3 dice los codos deben ir levemente flexionados, las manos tomando el material con la presión justa, el peso del cuerpo debe descansar casi completamente en el asiento y estribos sin cargar manos ya que estas deben ir libres para maniobrar, eso también lo tenemos listo desde los puntos anteriores. Ahora vamos a hablar un poquito acerca de la estabilidad de la motocicleta. Equilibrio y estabilidad son dos palabras que van de la mano. Importante: las motocicletas, para mantener el equilibrio, necesitan ir más o menos a unos eh, 10 kilómetros por hora, por hora, por lo menos. Bajo esa velocidad, voy a encontrar que mi motocicleta va a ser mucho más inestable. ¿Va? Si yo hablo de la estabilidad, estoy hablando de la capacidad que tiene un vehículo para mantener la trayectoria tanto en rectas como en curvas. Si yo mantengo la trayectoria tanto en rectas como en curvas, significa que voy a tener buena estabilidad. Entre menos estabilidad tengo, menos de esta capacidad tiene el vehículo. Por ejemplo, un vehículo entre más alto es, es más fácil que se dé vuelta, por lo tanto, menos capacidad tiene para seguir una curva o la trayectoria deseada por el conductor, ¿ya? Es muy importante entender esos conceptos queridos amigos, ¿ya? Muy importante la estabilidad depende de muchos factores, ya, y uno de ellos obviamente es el equilibrio, ya. También en la estabilidad de una motocicleta van a entrar a jugar, van a entrar a afectar, si lo queremos decir así, las suspensiones, los neumáticos, eh, etcétera, el... el el reparto de peso de la misma moto, si voy más cargado, si voy menos cargado, si voy con pasajeros, si voy sin pasajero, si la carga que va en la moto va bien estivada, etc. ¿Ya? Mucho ojo con eso. Una moto que lleva carga en la cola, por ejemplo, puede tornarse muy inestable. Así que mucho cuidado cuando... La mirada. ¿Ya? En la mirada tenemos algo muy, muy importante en lo que yo pongo una, un poquito de mi cosecha. ¿ya? No quiere decir que lo que les voy a decir ahora sea la verdad absoluta. Es como yo lo entiendo y es como yo lo trato de explicar. Aparte de lo que dice acá el temario que también lo vamos a leer a continuación de esto que les voy a decir. Para mí, la mirada de un motociclista debe tener al menos tres ingredientes. El primero es que debe tratar de lograr una mirada de 360 grados. ¿Imposible? Sí, un poco, porque los humanos no miramos en 360 grados y más con el casco tenemos se nos restringe igual un poco la visión cu cuando nos ponemos el casco. Pero ¿por qué les digo esto? Porque si bien es cierto, tenemos una mirada, ¿cierto? Y podemos mirar hacia un lado y hacia el otro, podemos llegar perfectamente a una mirada de 180 grados. Además, si yo a esto le sumo los espejos, puedo lograr mirar también hacia atrás. Ya, Quizás no vamos a llegar a tener una mirada de 360 grados, pero vamos a tratar de tener la mirada más amplia y más cercana a los 360 grados posible, ayudado por el movimiento de la cabeza, ayudado por nuestros espejos. Por eso es importante que nuestros espejos se vea muy bien y por eso no debemos reemplazar nuestros espejos que se ven bien de fábrica por espejos que eh, no se ve, no se logra ver tan bien. ¿ya? Entonces, mucho ojo con el tema de la visión. Ojalá tratar de abarcar lo más posible. Debemos incluso saber lo que está pasando atrás de nosotros en todo momento. No vamos a ir todo el rato mirando por el espejo, pero sí los vamos a mirar, los vamos a chequear con una eh, regularidad, los vamos a chequear con una regularidad tal que nosotros vamos a saber, por ejemplo, si es que ocurrió algo extraño atrás de nosotros. ¿Ya? A eso me refiero. Y obviamente sin nunca descuidar los lados ni la parte frontal de la moto. Recuerden, siempre hay que mirar a lo lejos para poder adelantar las cosas que pueden suceder. Bueno, además de esta mirada amplia, eh, panorámica, que le digo yo, ojalá llegando a unos 360 grados en mi cabeza, voy a, eh, voy a hacer que esa mirada también sea atenta, es decir, poner atención a lo que realmente merece poner atención. Por ejemplo, un niño que está solo jugando a la orilla de la calle, un cruce, eh, una puerta o un portón que se está abriendo, un vehículo de transporte público que podría abrir sus puertas eh, de forma más seguida, digamos que otro tipo de vehículo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, la moto. No, perdón, me estoy adelante. Entonces, mirada panorámica, ojalá lo más amplia posible, ¿cierto? Mirada eh, atenta y a la vez de todos estos ingredientes, una mirada que esté relajada o un, o un cerebro que esté relajado, no tenso, ¿ya? ¿Por qué les digo esto? Porque a veces la gente confunde la atención con la tensión, que son cosas distintas, ¿ya? Si yo voy estresado mirando, ah, puede pasar algo, puede pasar algo, quizás cuando pase no voy a estar lo suficientemente atento para poder corregir, ¿ya? Pero si yo voy atento, pero la vez voy relajado, cuando algo pase, voy a tener mis capacidades en las, mejores, eh, en las mejores condiciones para poder reaccionar lo mejor posible, ¿ya? Entonces, recuerden, estos tres... Ingredientes. Mirar antes de cada maniobra. Dice, se debe tener conciencia de lo que se debe mirar para poder efectuar una maniobra de manera eficaz y segura. La previsión es el elemento fundamental para evitar riesgo de siniestro en la conducción. Por esto, la mirada debe dirigirse lo suficientemente lejos como para que se pueda reaccionar a tiempo ante una situación de riesgo. Recuerden que la moto va hacia donde mira el piloto. Suele decirse que la moto va hacia donde mira el piloto y aunque suene anecdótico, tiene una trascendencia enorme para la conducción. El caso más representativo de este hecho es que para evitar el impacto contra un obstáculo que se interponga en nuestra trayectoria, hay que mirar hacia la escapatoria. Si el piloto se queda mirando al obstáculo, no podrá evitar la colisión. Acá tenemos algo muy importante, un concepto muy importante que se llama escapatoria. La escapatoria en un accidente es el lugar que podría ser, que podría llevar a evitar el accidente o es el lugar, ¿cierto?, que incluso podría al menos minimizar las consecuencias de este accidente. Por lo tanto, siempre mira o busca, mejor dicho, una escapatoria. Por ejemplo, si te apareció un obstáculo en el camino, no te quedes mirando al obstáculo. Porque si ese obstáculo, por ejemplo, un peatón, tú lo miras fijamente, lo único que va a pasar es que vas a terminar chocando con él. Si tú, en vez de hacer eso, miras al lado donde hay más espacio por donde podría llegar a pasar la moto, es muy probable que tu cerebro y tu cuerpo se sincronicen para hacer lo necesario para que la moto vaya hacia ese lugar, ¿ya? sin ni siquiera tener que eh, hacer una gestión para ello particular. Simplemente mirar a ese lado y la moto se va a dirigir a ese lado la moto, los vehículos, cualquier cosa, una bicicleta, si tú miras para un lado, se va a empezar a cargar para ese lado de forma automática, ¿ya? Así que siempre busco una escapatoria, ve el lado, si es que la colisión es inminente, ve qué te conviene más chocar, ¿ya? Siempre pongo el ejemplo de qué me conviene más, chocar una micro o chocar un camión de valores, por ejemplo, ¿ya? Yo me voy a tirar a lo que es más blando, el camión de valores es puro acero, probablemente no va a amortiguar nada el impacto. En cambio, si choco con una micro, lo más probable es que va a amortiguar un poco más que un camión de valores. Ya es un ejemplo medio extraño, pero, pero quiero decir eso. ¿ya? Por ejemplo, he tenido amigos que se han salvado de morir incluso, porque en vez de chocar un vehículo, se han, se han tirado a, un, a una parte donde hay matorrales, etcétera. Ya, ahí obviamente cada uno sabe cómo se la juega, no, no hay una, una solución perfecta para eso, porque a lo mejor el matorral puede que resulte peor que el que chocar un auto, no sé, ¿ya? pero tratar de buscar dentro de ese momento tan límite, cierto la mejor opción. Tratar de hacer. En las rectas, dice, la mirada debe dirigirse a lo lejos, al punto en que converge la línea de demarcación del pavimento con los elementos que se encuentran a los costados del camino. Un defecto muy frecuente en un conductor nuevo es mirar justo por delante de la rueda de la motocicleta, por lo que nunca tiene tiempo para programar nada. Siempre mirar lejos es esencial y adquiere mayor relevancia al enfrentar una curva, ya muy, muy. Importa. Denme un segundito, por favor. Ya, he vuelto. Nuevamente. Ja. Ya, entonces recuerden, ¿cierto? Aquí estos cuadros celestes son muy importantes. ¿Por qué? Porque estos cuadros permiten que, eh, no, no permiten, digamos que nos traen información que muy seguido aparece en las preguntas. Dice importante, un defecto muy frecuente en un conductor nuevo es mirar justo por delante de la rueda de la motocicleta por lo que nunca tiene tiempo para programar nada. Siempre mirar lejos es esencial y adquiere mayor relevancia al enfrentar una curva. Muy importante, queridos amigos. ¿ya? Les comento. Cuando yo recién empecé a manejar, cuando yo recién empecé a manejar, eh, me pasaba eso. Yo tenía un amigo que me pasaba el auto, nos estudiábamos juntos, y a él, su papá le habían regalado un auto para que fuera a estudiar. Y vivíamos en el mismo pasaje. Entonces, de vuelta me decía: Ya, para que practique esto, voy a pasar del auto. Ya, pues yo me venía manejando. ¿Y qué me pasaba? Que a veces el auto de adelante, porque en ese tiempo manejaba auto, auto de adelante, ¿cierto? Eh, me hacía. Se pasaba un rojo o pasaba en, 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 en amarilla, casi rojo, ¿ya? Y yo lo seguía. Entonces, ¿qué pasaba ahí? Que yo cometía los mismos errores que cometía la persona de adelante. ¿Por qué? Porque iba muy preocupado, porque iba muy preocupado, cierto, de eh, iba muy preocupado de iba muy preocupado de eh, no chocar al vehículo que va adelante. Ya, como iba muy preocupado de no chocar el vehículo que iba adelante. Al final lo único que hacía era preocuparme solo de eso. Cuando en realidad uno tiene que preocuparse de todo lo que lo rodea, los semáforos, los peatones, la señalética, etc. ¿Ya? Por eso es malo eh, mirar a corto plazo, a, corto, a corta distancia. Siempre mirar lejos, como dice acá, es esencial y adquiere mayor relevancia en una curva. ¿Ya? Así que muy atentos con eso. Ya vamos a buscar, no vamos a tocar el, las técnicas de frenado todavía, las vamos a tocar mañana probablemente, porque es un tema largo y nos queda poco rato de clase. Vamos a hablar de algún temita más cortito. Deme un segundo, por favor, Sí. Vamos a tocar este tema ahora, ¿ya? Ya. Ahora sí, conducción con acompañante. Dice: el pasajero viaja igual de expuesto, por eso debe ir igual de protegido con el equipo necesario. Por ejemplo, casco, guantes, botas y chaleco. ¿Ya? Importante, chaleco se, se refiere a chaqueta, ¿ya? Importante, el pasajero, el conductor y el pasajero tienen que protegerse cuando andan en moto, ¿ya? No le hagamos caso a estos videos, cierto, de gente que anda con chalas, de gente que anda con falda, no. Hagámosle caso a los videos en los que los pilotos andan bien protegidos con un mono, ¿cierto? Con una protección completa en su cuerpo, con un buen casco, ahí sí. Recuerde, si usted va a llevar a alguien en la moto, tiene que llevarlo con su equipo de protección, ¿ya? Sobre todo si es alguien que anda siempre con usted, como su polola, su pololo, eh, su pareja, su hijo, su hija, que anden siempre con usted, tiene esa persona que equiparse necesariamente, queridos amigos, ¿ya? Dice, el pasajero se debe subir a la motocicleta una vez esté encendido el motor, es decir, para que el pasajero se suba hay un protocolo, no es al lote. ¿Y cuál es el protocolo? Este que está acá. El pasajero se debe subir en la motocicleta una vez que esté encendido el motor de la misma y el conductor se encuentre preparado con ambos pies en el suelo y el freno delantero apretado con fuerza. Después dice el pasajero se debe subir por el lado izquierdo apoyándose en el hombro del conductor con el pie izquierdo en la estribera pasando la pierna derecha sobre el asiento de la motocicleta. Ya ahí está el protocolo para que se suba el pasajero. Recuerden que se apoya en el hombro del conductor Solo para subirse, no para viajar. En el caso de que el conductor necesitara afirmarse del asiento, ¿cierto? O sea, perdón, del asiento, del conductor, ¿cierto? Se tiene que afirmar de la cintura, nunca de los hombros, ¿ya? Se debe sentar lo más adelante posible ahorcadas y sin invadir la zona del conductor. Se debe agarrar ahorcadas, es como anda la mayoría de las personas en moto. Se refiere a que no deben ir las dos piernas para el mismo lado, ya sino que con las piernas abiertas. Se debe agarrar y sujetar con firmeza a los asideros o asas correspondientes instalados en la motocicleta. Para llevar un pasajero, lo más óptimo es que la moto tenga asideros o asas, ya o correas. Correas. Las correas son más flexibles, los asideros normalmente son de algún material duro, ¿ya? Mantener en todo momento los pies encima de la estribera, incluso una vez que la motocicleta se ha detenido, ¿ya? Recuerden que cuando se tenga que bajar, el conductor le va a decir cuándo bajarse, no se puede bajar cuando quiera. Tenga en cuenta la posición del tubo de escape, esto es muy importante, muchas personas se queman en el tubo de escape, ¿ya? Hay hasta chistes que hablan de eso. Además, <laughs> recuerda que la cadena o cualquier parte móvil de la motocicleta podría atrapar, ¿cierto?, alguna parte del cuerpo del conductor o del pasajero. Más probable el pasajero porque va a, estar más, eh, va a estar menos consciente de las partes que se mueven en la moto. Debe permanecer siempre detrás del conductor, sin salir por sus costados y dejarse llevar, sin ofrecer ninguna resistencia a la hora de inclinarse o a medida que él... Lo hace. Muy importante, queridos amigos, que el conductor hable con el copiloto, ¿cierto? Con el pasajero y le diga y le haga entender que no debe ofrecer ningún tipo de resistencia cuando te vas a inclinar o en ninguna maniobra. Lo único que debe hacer es relajarse y dejarse llevar, fluir, como dicen por ahí, ¿ya? ¿Por qué? Porque cualquier tipo de maniobra que quiera hacer el copiloto puede terminar en la pérdida de control de la motocicleta por el tema del reparto de peso, ¿cierto? Y del equilibrio, que no va a estar sincronizado con lo que está haciendo el conductor si es que no se deja llevar simplemente, ¿ya? Evita hablar con el conductor y hacer movimientos bruscos. En trayectos largos debe hacer paradas frecuentes, ¿ya? En trayectos largos debe hacer paradas frecuentes. Posición del pasajero. Para que una motocicleta pueda llevar un pasajero de manera segura debe tener asidero o, o correas para que se pueda agarrar. En el caso de no tener, lo mejor es pasar ambas manos. Demos un segundo por favor. Ahora sí, disculpen, pero acá hay una puerta que da problema, empieza a hacer ruido. Hay un sensor magnético, entonces empieza a hacer ruido, de repente la voy a, a arreglar. Ya, ahora sí. Entonces, recuerden que en el caso de no tener los asideros, ¿cierto? Lo mejor es pasar ambas manos alrededor de la cintura del conductor y apoyarse en el depósito de combustible, ¿ya? El tema del depósito de combustible siento que es más para las motos deportivas. Ya no, quizás yo soy ignorante en ese tema, no lo sé. Ya, pero creo que viene de ahí el tema, porque la verdad es que en, en la mayoría de las motos que, que he conducido, que no son deportivas, que el pasajero se se sujete del estanque es medio complicado. Ya, cuando son deportivas sí, porque el pasajero queda como encima del conductor y ahí es más fácil que pueda apoyarse. Sujeción del pasajero. Es conveniente una sujeción firme, sobre todo cuando el estado de la superficie o carretera es problemático y presenta mal aspecto. El ence al encender la motocicleta y continuar con la marcha después de haber estado detenidos. Y cuando se vaya a realizar movimientos o maniobras bruscas. Esto es súper importante. Porque es como suena medio chistoso cuando hablamos de que es conveniente una, so una, una sujeción firme, sobre todo cuando podría sonar a que siempre debiera estar el pasajero muy muy eh, fijo en el asiento, ¿ya? Pero la verdad es que los pasajeros en las motos, después que la moto ya va andando y va, digamos, parejito, eh, van sueltos, ¿no? ni siquiera se van afirmando firmemente. Sí, a lo mejor van con las manos de los estribos, pero no van firmemente afirmados. Pero sí es necesario que el pasajero se afirme cuando hay este tipo de eventos, por ejemplo, que el pavimento no está tan bueno, o que vamos por un camino de tierra o que vamos a frenar o que vamos a acelerar, ¿ya? Y ahí es muy importante que el pasajero esté atento a lo que está sucediendo, ¿ya? Muy importante que el pasajero vaya mirando lo que va a suceder, que vaya atento. A mí me pasaba con mi esposa cuando poroleábamos que se empezaba a quedar dormida en la moto cuando íbamos de directo muy largo ya entonces el conductor también debe ir atento a que eso no pase porque por, por, por lo que todo lo que puede conllevar es ya si va derecho y la persona va así como afirmada en ti lo más probable es que no se va a caer ya pero eh, si fue si si, va, si esto se va a un extremo claro que podría pasar ya entonces ojo con ello el pasajero no debe quedarse dormido ya no debe eh, tampoco Debe ir relajado, pero atento a las diferencias que podrían aparecer durante el camino. Queridos amigos, eso por el día de hoy. Les mando un gran abrazo. Hoy día estuve solito, pero les mando un abrazo a todos los amigos que van a estar conectados. Espero que se cuiden mucho, que les vaya muy bien. Mi nombre es Ricardo Cornejo, esto es prácticas.cl, que les vaya bien. Cuídense. Chao, chao.